auspicia este programa. Checkpoint, Villa Carlos Paz. Pro ATV, desde Rosario a todo el país. Golosinas Oblita, Montecristo. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a MotoTime. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en su pantalla para compartir lo que pasaba en la séptima fecha del campeonato Quad Cross X en General Dehesa. Hacia allí viajamos, ahí estuvimos para cubrir esta vibrante jornada de las cuatro ruedas del cross, del cuadriciclo en Córdoba, y nos acompaña como siempre, le damos la bienvenida a Lucas Larrosa. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal, Mariano? Hola, gente querida, ¿cómo están? Nuevamente aquí reviviendo la séptima fecha del ATV Cross, un campeonato verdaderamente ha demostrado en las primeras cinco, en la apertura, ser el campeonato más importante de la Argentina. Nadie, absolutamente nadie puede quitarle este título. El ATV Cross en Córdoba está vivo y vigente. Se va sentando el Quad Cross X, va tomando jornadas cada vez más vibrantes, cada vez más espectaculares. Y no te muevas de la pantalla de MotoTime, porque te prometemos un final de programa, toda orquesta con la carrera, con la finalísima de la Pro. Mientras tanto vamos con lo que era, lo que sucedía con la Master B, Costamagna, Barroso, Lingua, entre tantos, largando la finalísima, y José Costamagna, que toma la primera curva a la izquierda y se queda con el colchón. El Yamaha 450 de José se va para adelante, se repite el escenario, señoras y señores. Hace pocos días estuvimos ahí reviviendo lo que sucedía en el campeonato de motocross, y ahora el ATV, más vibrante que nunca, levanta una polvadera de tierra. Por la mañana había sido Marcelo Barroso el que había obtenido el triunfo, había sido el más rápido de la categoría. Por eso por la tarde era Costamagna el que salía con el cuchillo entre los dientes a buscar el triunfo. Rápidamente se hacía de la punta, intentaba sostenerla, trataba de meter el uno, porque con el puesto de escolta de la mañana se quedaba con el mayor puntaje del fin de semana. En este suerte de trío también se mete Héctor Lingua, que es un piloto muy rápido, pero con muchísimo agrado podemos decir, Marcelo Barroso ha venido a tratar de demostrar que José Costamagna no es el único piloto de la Master B, el piloto más rápido que en las fechas anteriores, haber sido con plena autoridad el que se había quedado con los puntos más sustanciosos en el campeonato, Mariano. El piloto de la placa número 34, Ladio Clemente, había tenido una muy buena primera batería, terminando en el tercer puesto, sin embargo, con inconvenientes en la final. Una pista recién regada, como vemos, el barro que empezaba a jugar su papel preponderante en la carrera. Decíamos, Ladio Clemente complicado, afrontaba esta final tratando de ir lo más para adelante posible para sumar la mayor cantidad de puntos. Así es, el trazado es el mismo que pudimos revivir en la jornada del motocross, pero la pista completamente distinta. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, por el piso. Podemos ver que el piso se pone muy duro, se pone brillante en algunos lugares. Un acierto de la organización también, cómo y de qué manera regado. La primer tanda se tiene que comer el barro, Mariano. Y bueno, hay que ser muy inteligente. Probablemente los internos de la curva no sean los radios más rápidos. Por eso que los pilotos probablemente van a buscar a dónde apoyarse para tratar de ser más rápido y bajar todos los segundos que se pueda hacer. Quien lo resolvió mejor fue José Costamagna. Se quedaba con el triunfo, se quedó con la victoria y lo vemos festejando el piloto de amarillo y negro. Triunfo para él. Segundo lugar para el piloto de la máquina número 11, Marcelo Barroso. Tercero finalmente en el fin de semana quedaría Héctor Lingua. Cuarto, Ladio Clemente. Quinta, Carolina Sancheta. Como siempre, haciendo una buena labor. Promedio para ella. Ocho máquinas se presentaron en esto. Nos aprestamos para ver nada más y nada menos que la final de la Master C. Nos encontramos ante 9 quads, máquinas y pilotos prestos a largar, Mariano. Una categoría muy interesante, la Master Amateur. Así es, bastante numerosa en el partidor, así largaban, buscando esa recta de 100 metros hacia la izquierda, y me parece que es el piloto de la placa 209, Diego Jorge, que se queda con el colchón. Mientras revivimos que también Julián Berg, aquel piloto que teníamos en imágenes, en archivo, había hecho una striptease en la última fecha, ahora también viene un poco más ceñido en su cinturón, quiere demostrar que un piloto no quiere absolutamente arriesgar nada, Mariano. Y después dicen que MotoTime no ayuda a nuestros auspiciantes, a nuestros proveedores. Se compra un equipito RPM nuevo, papá. Correcto. Y garantía, señores y señores, ya no vamos a poder sacar al aire
la ropa interior de él. Mientras vemos a Sally hoy, también uno de nuestros auspiciantes. Un abrazo para él y Pro ATV desde Rosario para todo el país. Bien, después de vender un poquito, volvamos a lo nuestro. Volvemos con la Master C, que proponía una carrera emocionante, por supuesto, por la mañana. Alejandro Guidici había quedado con el triunfo. Había logrado ganar la primera batería, el primer hit, y trataba de hacer lo propio por la segunda, por la tarde, haciéndose de la punta, peleando duramente con Julián Ver por el primer puesto. El tercer lugar se va a incorporar, señores, placa 15 para él, Marcelo Joaquín, un representante que ya ha tenido mucha experiencia el año pasado también. Bueno, ahí vemos la placa, señoras y señores. Guidici, Ver y Joaquín conformaron el podio de la Master C. Así es, terminaron redondeando la mejor tarea en esta categoría en la Master C. Una buena carrera, una buena batalla en un general de esa con mucho viento, como venimos acostumbrando en las últimas citas de Moto Time. Es una zona de mucho viento, sin embargo, los pilotos se iban a ocupar de darle el calor necesario en la pista. Super stock, adelante y al frente, a la izquierda, curva, y Guido Carignano se queda con el primer hole shot. Con esta finalísima se va para adelante tratando de asegurar el primer puesto en esta final. Placa 22 para él, vemos cómo estira el frenaje, cuida el interno, se va hacia afuera. El viento siempre es protagonista en general de esa. Suelo decir que cuando los organizadores tienen pensado hacer una carrera, entran en una página web y compran alrededor de 100 nudos de viento para que la carrera siempre tenga un aditivo especial, Mariano. Así es, también una categoría que proponía una carrera especial con buena cantidad de quad en pista, algo de tierra ya en el aire, se iba secando con el viento el trazado de General Deza. Sin embargo, los pilotos hacían un gran show, peleando varios por la punta, Luca. Esa va a ser la curva que va a traer muchísima polémica en lo que podemos ver en imágenes del archivo de MotoTime en la categoría Pro. Un abrazo muy grande para Emiliano Torre, quien hizo la pole position el día sábado. 1 minuto 21 segundos 756 centésimas. Sufrió una lesión, pero seguramente Emiliano va a estar en carrera. Cornejo que viene ganando, un piloto que se hacía presente por primera vez. Guido Carignano lo sigue, Julián Serrat tercero, Matías Joaquín es cuarto en la línea por ahora de la final, tratando de alcanzar al piloto de la placa número 18, que se hacía de la punta y sorprendía a todos. Es Agustín Cornejo. Placa 18 para él. No quiero pensar ni imaginar cuando estos pilotos puedan tener nada más y nada menos que en sus medios modificar parrillas, modificar algunas cuestiones respecto al medio mecánico. Recordemos que esta es una categoría stock, y si ustedes miran los tiempos de clasificación, los tiempos de carrera son asombrosos. Emilio Torres, lamentablemente, había tenido un accidente. El piloto, el actual campeón de la categoría, lo dejaba fuera de competencia. Esperemos se recupere pronto el santafesino. Por eso era Julián Serrat, el rosarino, que iba a tratar de buscar la victoria, junto con Don Gonzalo del Bono, que había logrado el puesto de escolta en la primera manga. Bueno, podemos ver, como recién remarcaba nuestro conductor, la pista se torna un tanto difícil. En algunos lugares todavía permanece la humedad, pero el viento ha sido un papel muy importante, porque comienza a haber polvo en suspenso, el piso está muy duro y se comienza a romper la pista. Nadie pudo con Agustín Cornejo, que se quedó con el triunfo. Segundo lugar para Julián Serrat, del rosarino. Tercer puesto para Gonzalo del Bono. Torres, en tanto, queda como el puntero del campeonato anual con 196 puntos. Serrat se le acercó bastante con 153. Y tercero, Joaquín, con 151. Vamos al corte. Así vamos a ir hasta el final. Al palo. No te muevas, hay más MotoTime. Pro ATV, desde Rosario a todo el país. Repuestos, accesorios, indumentarias, motos y cuadriciclos. Búscanos en Facebook. Pro ATV, especialistas en ATV. Corleto Motos, liderazgo y tradición en motos. Belgrano y Ruta 15, Villa Cura Brochero. JetPoint, más de 22 años en el rubro, avalan nuestros trabajos. Mecánica y preparación de motos de competición, jet ski, motos de agua y ATV. JetPoint, Villa Carlos Paz. Bondio, Sport and Touring. Concesionario oficial Honda, Yamaha y Beta. Repuestos originales, indumentaria, accesorios y todo para la alta gama. Enduro y motocross. Bondio, Sport and Touring. Rivera Indarte 543. Trapote Racing. Repuestos e indumentarias, accesorios, encontralos en Avenida Recta Martinoli, 5720, esquina Gauss. Trapote Racing.
Team Moto Race, la mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Moto Race, todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050, teléfono 0351-598-9722. One Motos, repuestos, accesorios, motocross, enduro y ATV. One Motos, Avenida Fuerza Aérea 1737, teléfono 483-1843.